¿Listos? ¿Listos, Benji? Véngase. Vamos a ver. ¡Hola, los perritos más lindos! ¡Hola! ¡Hola! Vénganse, traviesas. ¿A dónde van? Siempre se quieren meter. ¡Ay! Vamos a ver si a la negrita le podemos sacar una sonrisa el día de hoy. Vamos a ver si a esta niña chiquita bebé le podemos sacar una sonrisa. ¡Ay! Es hora de que sonrías. Ya es hora. Ya, cosa bonita. Ayer pude sacarle una buena sonrisa a la negrita. Estaba tan contenta. Y no traía la cámara en las manos como para tomarle video, pero empezó a mover la colita y empezó a sonreír y empezó a sentirse mejor. Es que ya me siento mejor con mis tratamientos que me está dando mi papi. Ahorita le estamos dando un poquito de todo. Le estamos dando la glucosamina para sus patitas. Le estoy dando omega 3, le estoy dando CBD. Le estamos dando su tratamiento para la erliquia. ¿Qué más le estamos dando? ¿Qué más estamos dando? Ah, NutriPlus Gel, papi, también nos está dando. ¿Y qué más le estamos dando a la negrita? No sé, hay otra cosa que se me está olvidando. Ah, su protector hepático. Ay, estás contenta. Ya he perdido, muevo mi colita, mira, ya muevo mi colita. Y como Checolín, ya Checolín me está enseñando cómo mover la colita y a ser feliz. Ay, qué cosa tan bonita. ¡Qué cosita! Miren, amigos, es una viejita hermosa, es bien buena. ¿Qué te hacen? Te está oliendo. Te está oliendo la Mati. ¿Qué te hizo? Y sonríenos, ¿ves? Dándonos una sonrisita, ándale. Porque ya la cara le está cambiando, ¿verdad? Aunque ahorita no la estamos viendo sonreír. Como les digo, ya ayer le saqué una buena sonrisa acariciándola. Ya se me mueve su colita, ya se siente mejor, se siente más animada, se siente más de la manada. ¡Ay, qué linda, qué preciosa! ¡Qué bonitas! ¿Dónde están todos mis hijos? ¡Chuy! ¡Hola, Chuy! ¿Dónde está tu hermanito, el Víctor? ¡El Víctor! ¡Aquí estoy, papi! ¿Qué no me ves o qué? ¡Hola, Mati! ¡Hola, Albert! ¡Oigan! ¡Ven, Checolín! ¡Pulguitas! ¡Vénganse! Somos las pulguitas muy chiquititas. Somos las pulguitas muy chiquititas. ¡Ay, pulguita! ¡Está tremenda! Se la pasa genial aquí con la manada. ¡Oigan! ¡No me la regañen mucho! ¡Poquito nada más! Para que aprendan nada más de a poquito. ¡Ay, ay! ¡Ay! Dice Albert, perdóname, Albert, fue sin querer. Oye, Charlie, no. Polita, déjalo. Es que es el más viejito y gruñón, o sea, nada más se te ocurre jugar con él. Ay, ¿quieres caricias? ¿Quieres venir a hacer las caricias también? Ay, qué linda, qué bonita. Qué bonitos perritos tan agradecidos, ¿verdad? No me pregunten cómo le hago para mezclarlos con la manada, porque muchos me dicen que ellos, que ustedes, que uno no pueden mezclarlos a sus perritos nuevos con la manada porque se pelean y cosas así. Oye, Poli, allá va con Tiri, no entiende razones. Pero yo no sé cómo le hago para ingresarlos con la manada y que los acepten. No es cualquier cosa, no es tan fácil, pero tengo una manada espectacular. Como todos han sido rescatados, saben lo que se siente estar en la calle y saben lo que se siente ser nuevo y que, pues, yo creo que los aceptan por eso. No sé, no creo que sea yo el miren. Ay, qué bonitas. No, que no se querían ustedes. Sí, sí nos queremos. Somos amiguitas de la calle, acuérdate. Ay, qué linda, Mati. Gracias, Mati. Gracias por enseñarle a sonreír a la negrita. Me encanta. Me encanta haberle sacado una sonrisa ya. Pobrecita que todavía le duelen sus patitas, pero pronto vamos a llevar la rehabilitación, van a ver que sí, a ver si le podemos ayudar con su patita, a lo mejor una alberca, Mati, podría ser, que se recupere para que haga movilidad, para que haga músculo. Sí tiene fuerza en su pierna, yo he estado tratando de tocarla y estirándole la patita y así, sí tiene fuerza. Qué bonito te brillan los ojitos otra vez a ti. Es que ya no me brillaban mis ojitos, ¿verdad que no? Qué bueno, te estabas apagando, ¿verdad? En la calle, cosa bonita, pero ya no, ahora brillas, qué bonito brillas. Ay, qué bonitos. Bueno, que tengas buen día. Voy a pasar con la mamá. Y ahorita les cuento más. Adiós.